José Eduardo Yaxahuanca, ¿verdad? Sí. Con respecto a la noticia, bueno, me ha sorprendido saber que he muerto, ¿no? Es lo único que podría decir. Yo nunca he viajado a ninguna parte fuera del país. Estoy acá en Lima, trabajo acá, estudio acá, no he ido a ninguna parte de ninguna vez a provincia, menos a Racero, ¿no? Ni todo el dinero del mundo podrá devolverle el buen nombre que le robaron a José Eduardo Yaxahuanca Vega. Tiene 42 años y trabaja diseñando y confeccionando ropa que después vende al Emporio Comercial de Gamarra. Su rostro apareció en todos los medios de comunicación como un sanguinario terrorista que fue abatido por la policía. Si bien Miguel Hidalgo no confirmó la identidad atribuida al camarada Rubén, esta sí habría sido filtrada por fuentes policiales de manera extraoficial. Es decir, según esa información que los medios recibieron como fidedigna, este hombre que vemos sin vida en un caserío de Río Frío en Huánuco es el mismo que usted está viendo en sus pantallas. Me siento indignado de que ocurran estos hechos, que se pudieron evitar con una simple llamada. A partir de esa confusión, José Eduardo teme salir a la calle por el que dirán. Incluso sus familiares en Estados Unidos y los que viven en Lima ya han mandado el pésame a su madre. ¿Qué inmediación va a reparar que sale y a todo el mundo le dicen que yo morí? Mire, para que usted vea ejemplo, tengo un familiar en Estados Unidos. Le envío un pésame a mi madre por mi fallecimiento. O sea, ¿quién remedia esa situación? Y si por casualidad histórica, sí, casualidad, bueno, ya esas fortuitas que ocurren, yo hubiera salido a alguna fiesta, una reunión y hubiera dejado de venir, por ejemplo, un día ahí, bueno, qué sé yo, y salía esta noticia, ¿cómo le hubiera afectado a mi familia? José Yaxahuanca no quiere dinero, y aunque la reparación civil no sería una utopía, solo espera que las autoridades responsables limpien su honor. Lo que yo quiero en concreto es que se rectifique lo de la indemnización o lo que quiero es que se rectifique, o sea, que salga en realidad, o sea, que no tenga problemas posteriores de que digan que no figura, que esté muerto, ¿no? O sea, tener que, como si no aparece para las elecciones o no puede hacer ninguna gestión porque seguro muerto. Estamos homologando sin que esto quiera decir que nosotros estemos diciendo de que no es la persona. Conforme, las personas que lo conocen afirman que es este camarada es el que ha caído y nosotros estamos en esa línea. Con relación al nombre estamos nosotros verificando. ¿Quién es el responsable de esta desinteligencia? Y en último, el buen nombre de José Eduardo Yaxahuanca Vega. Él asegura que gastará lo poco que gana trabajando en su máquina de coser para pagar un abogado y obligar a las autoridades a resarcir el daño que le han causado.